Y yo le comentaba a Eva y a Oscar que Mori había tuiteado que iba a ser madre, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás, Eva, que estábamos sacando unas teorías? Y la mía falló también, mi teoría. A ver, ¿cuál es la verdad? Mira, la verdad es que Moria va a tener a sus nietos, los hijos de Sofía Gala, por unas cuantas semanas, porque Sofía va de viaje. A eso se refería. Ahí tenemos el tuit que Moria ha confirmado. Un biberoncito. Mira, Daisy, este fue el tuit que había. Sí, no sé si lo habías leído en ese entonces, que ella iba a ser madre, ¿verdad? Entonces ahora confirmó a qué se refería. El juego ahí de palabras. Me hago cargo de Elena y Dante, responsabilidad y felicidad a pleno. Volví a sentirme mamá. Desayuno, colegio, compartir y los dos para mí. Qué lindo. Porque mira, mi teoría, Daisy, era como en el tweet anterior que te mostraba. Tenía el hashtag volver a ser mamá y con Eva ahí estábamos diciendo, hija, ¿será que va a ser una serie? Por eso puso el hashtag, el rol más importante, tipo un papel que ella iba a interpretar. En el claro. Teníamos si era serie, una obra, teatro, todo. Y había sido era esto nomás. O capaz que iba a adoptar, ¿por qué no? ¿Verdad? Pensamos también, pensamos que iba a tener una mascota. Sí. No. La película que nos hicimos, impresionante, pero bueno, la realidad es que va a estar cuidando a sus nietos, que son su debilidad también. ¿Verdad? Sí, su adoración. Sí, bueno. Sí. ¿Quién la tenía Mori así como la abuela? Que ella le ve muchísimo a sus nietos y eso que tuvo ya problemas con su hija Moria, con Sofía. ¿Y qué va a hacer Sofía? ¿Tiene alguna gira? Está promocionando su obra teatro. Ah, ok. Sí. Entonces van a quedar con la abuela. Sí, entonces quedan con la abuela. Vamos a ver si cómo le va con la abuela. Qué gusto tener una abuela como Moria. Sí. Híjole. Toda la onda. ¿Verdad? Ahí sí dejo que se baje en el colegio, por ejemplo, porque yo a mi mamá no le dejaba que se baje. ¿Tiene mi abuela? Con Moria sí. ¿Qué? No, me era pelada que se baje la mamá. ¿Por qué siempre pasa eso, verdad? O sea, a mí no. Yo creo, puede ser, también les puede pasar a sus nietos que no te bajes, abuela, por favor, porque ya la conocen y se ha de armar un revuelo cuando va la abuela Moria a casa. Una Moria en el colegio, en la reunión de padres ahí, no sé, no me imagino. Pero nada más era eso, Eva, puedes creer, tipo, tanto nos armamos la película. Y bueno, es para que veas todo lo que genera. Pero dio de qué hablar. Que maneja el show dio de qué como hablar, pocas. Amor.